Hola, amigo Tonolonos. Bueno, como hacíamos tiempo que no hacíamos un vídeo, vamos a hacer un vídeo de el Eclectus, ya que tengo todavía una cría aquí. Entonces, os voy a hablar un poquito de esta especie, ¿vale? Esta es una especie... Bueno, en realidad, los Eclectus tienen 10 subespecies. Es muchísimo, ¿sabes? Porque hay muchas, porque es relativamente muy fácil de criar. Solamente hay una especie que es la que está amenazada de extinción, que es los Magirimiari, y todos los demás están sin peligro de extinción ni demás, ¿vale? Los que más se crían en cautividad es el Bosmeri, el Polycloros y el Solomonensis. Bueno, también quizá también hay del Cornelia, bastantes especies. A ver si los tengo aquí apuntado la... Mira, os voy a decir en plan información, ¿vale? Tenemos de especies de Eclectus hay el Roratus, que casi no se ve, el Bosmeri, que es este, Westermani, Cornelia, Riedeli, Polycoloros, que es, hay muchos, es el más común, Viaki, Auriensis, también hay muchos, el Magiliari, que es, está en peligro de extinción en poquitos, y el Solomonensis, ¿vale? Ahora os digo, si queréis, un poquito de decirlo. Claro, son muchas, como tenéis apuntados, son 10 subespecies. Y aparte, casi las que se crían en España son 3 realmente, no hay más. Vale. Bueno, os digo ahora por diferencia. Mira, podemos encontrar en los machos un para todos igual. Todas las especies son prácticamente iguales, no hay diferencia. En las hembras es donde está la diferencia. Y hay 3 grandes grupos. Azules, ¿vale? Que tienen el cuello y pecho rojo, ¿vale? Como este, y luego tendrían el abdomen, el cuello, la espalda y demás azul, y la cola oscura. Esos son los que son de color, de lo que llaman azules, y hay como 6 especies de azules. Luego están los violeta, que son estas, ¿vale? Son las que quizás no son las más caras porque hay menos y son más bonitas, ¿vale? Tienen la cabeza y cuello, como veis, rojo, incluso se mete algo de violeta por el cuello. Luego el abdomen y el pecho es color azulado violeta, no es ya bañado, ¿sabes? Y lo más importante, la cola es amarilla, ¿vale? Es una cola amarilla, muy bonita. Y luego están los rojos, que es todo rojo con alas negras, pues eso es el que menos, ¿vale? Solamente es el Cornelia y no hay muchos, ¿vale? Este hemos dicho que es el Bosmaeri, ¿vale? Esta es una... la que yo crío, la raza que yo tengo de Eclectus es la Bosmaeri, que es esta, ¿vale? Pues para mí es la más bonita, con la cola amarilla y demás. ¿Y qué más tengo que deciros de esta especie? Pues... no sé qué más deciros. Bueno, se cría, está en las islas oceánicas, como Papúa, Nueva Guinea, Molucas, Sunda, todo eso es la zona de cría de estas aves. Como carácter y como mascota son excepcionales, son muy buenos, de hecho por eso se han afianzado tanto con nosotros, ¿vale? Es un loro que habla muchísimo, tiene una capacidad de habla muy grande. Incluso hay quien dice que entiende lo que dice, o sea, lo dejo para vosotros. Y habla mucho. Tiene un carácter muy agradable. No es que sea un loro de estar tocándolo mucho, pero bueno, también depende de cómo lo crees. Este aquí lo tenéis, o sea, este lo he criado desde el huevo y no es que quiera que te lo toquen, es que quiere estar encima tuyo todo el día. No es lo normal, pero este sí es así. No sé qué más deciros, es un loro que necesita mucha atención, necesita compañía, como los yacos, y ya he dicho que habla mucho, no es ruidoso, ¿vale? Tiene un momento que llama la atención, pero no es un gran nido ruidoso, no es demasiado ruidoso. Así que, como especie, es muy recomendable para tener en casa, como cariñoso incluso para niños, y bueno, es una ave muy, muy bonita de tener. Andan, me preguntaréis, porque es lo primero que me preguntáis, no sé por qué, pero siempre me preguntáis eso, que el precio depende de la subespecie. Esta, el Bosmaeri, pueden pedirte 900 euros por el fácil, 800, 750, alguien que ya tenga. El precio normal son 800 euros, da igual de qué especie sea, es lo que te suelen pedir por ellos.
Vale, sí, están bien criados y demás. Luego habrá criadores que lo crían los padres, te entregan el pollo destetado, pero más salvaje de todas las cosas. Yo, es que, a ver, para que entendáis, si a mí me dices, oye, dame un pollo salvaje, yo no te cobro 800, te cobro 500. Toma, si no tengo que hacer trabajo. Me lo cría el padre, te doy el pollo y ya está. No tiene mayor historia. Pero para criarlo como está criado este, hay que estar encima de él, hay que levantarse por las noches, y hay que dar papilla y hay que estar como él. Entonces, eso vale dinero, ¿vale? Porque es tiempo que me quito de mi vida y que te doy a ti. Muy bien, chicos, nos vemos.